¿Tienes hernias discales y te mandaron a realizar ejercicios de fortalecimiento para evitar que esas hernias discales empeoren, que los síntomas sigan agravándose, pero no sabes cuáles son los ejercicios que tienes que hacer porque no te dijo tu fisio o no te dijo tu doctor? Bueno, estás en tu día de suerte. El día de hoy vamos a una rutina muy fácil de realizar de ejercicios para fortalecimiento de músculos del core, que son los músculos de nuestra faja abdominal, esa famosísima faja que te había dicho tu fisio o tu doctor que tienes que trabajar para evitar pues que la hernia siga molestando, que siga avanzando, que después tengan que operarte o tengan que llevar a un tratamiento pues más fuerte del que estás llevando ahora. Estos ejercicios nos ayudan a fortalecer la musculatura, a mejorar la movilidad y también vamos a estirar toda la musculatura en general. Pero bueno, ya hablé demasiado, qué bueno que nos ves un video más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram, por YouTube y ahora también por TikTok, porque ya estamos en todas las redes sociales. Soy yo, tu fisio Julio, una vez más con otra rutina. Yo sé que ya te sabes mi nombre, te lo digo en cada video, pero recuerda que siempre hay gente nueva. Y sin más que decir, comencemos con los ejercicios. Los ejercicios los vamos a realizar en el suelo, los vamos a hacer sobre una superficie cómoda, ya sea que tengan un tapete como este o que lo hagan en alguna camilla, en su cama, en alguna colchoneta. Lo que tenemos que realizar con estos ejercicios son el fortalecimiento del core, como se los dije en un principio, que es la faja abdominal. Así como cuando tenemos algún problema lumbar o cuando tenemos algún problema discal, nos mandan a utilizar faja, nosotros tenemos una faja que es más efectiva que cualquier faja que te vendan en alguna tienda ortopedista o Mercado Libre, y es nuestra faja muscular, nuestra faja abdominal. El primer ejercicio que vamos a hacer es un semi-crunch. Cuando tenemos hernias, el crunch no se debe realizar, pero un ligero movimiento parecido al crunch nos puede ayudar. El primero que vamos a hacer es tocar codo con rodilla lentamente y bajamos. Codo con rodilla. Cuando estemos aquí arriba, apretamos abdomen y bajamos lentamente, ¿ok? Lo vamos a hacer 10 veces. 1. Aprieten abdomen. 2. 3. Cuando subimos, sacamos el aire por la nariz. Cuando bajamos, inhalamos. Sacamos aire, inhalamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si se fijan, lo que hacemos más es apretar el abdomen. Realmente el rango de movimiento es muy poco para la zona lumbar y dorsal. Lo que queremos es que la musculatura del abdomen empiece a activarse. Muy bien. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sienten ese trabajo abdominal, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora, el segundo ejercicio va a ser más sencillo todavía y lo vamos a realizar 5 veces. Vamos a poner nuestras manos sobre nuestros pechos y vamos a despegar lo más que podamos la zona dorsal de la camilla o del suelo y mantenemos 5 segundos. Apretamos abdomen. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos. Es lenta la forma en la que subimos, es muy importante que no sea de golpe y nos mantenemos a la mitad del camino durante 5 segundos. 1, pongan duro el abdomen, 2, 3, 4, 5, bajamos lentamente. ¿Pueden sentir el trabajo? Muy bien. Vamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, bajamos lentamente y vamos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, este es el último. Perdón, faltan dos más. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora sí, este es el último. Si se fijan, lo que hacemos es una flexión muy ligera lumbar, es más dorsal, pero lo suficiente para que el músculo del abdomen se contraiga. Y mantenemos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué queremos que se contraiga el músculo del abdomen? Porque si nosotros tenemos un abdomen fuerte, hacemos que los músculos lumbares
no se estresen tanto, que no haya tanta carga lumbar y eso nos va a ayudar a disminuir futuras molestias. Muy bien, manos a los lados y llevamos las rodillas hacia el abdomen 20 veces. 1, 2, 3, 4, 5, eso, con calma, no hay prisa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfecto. Ahora ponemos nuestros pies a la altura de nuestras caderas, rodillas en flexión como están viendo ahora y extendemos cadera. Mantenemos 2 segundos y bajamos. No olviden la respiración. Cuando subimos la cadera, inhalamos. Y cuando bajamos, exhalamos lentamente. Todo por la nariz. Muy bien, vamos a contar hasta 20. 1. Con calma, no hay prisa. 2. Todo sea para evitar el dolor que nos producen las hernias discales y su avance. 3. Antes de realizar esta rutina, acude con tu fisio de confianza para saber que eres apto o apta de realizarlo. 4. Este video no suple una consulta médica o al fisioterapeuta, amigos. Recuerda acudir con tu fisio de confianza. 5. Perfecto. Vamos para arriba. 6. Bien apretadas las pompas. 7. Trabajar los glúteos nos ayuda a la estabilidad pélvica, lo que nos va a ayudar a que nuestros discos intervertebrales tengan una mejor función. 8. Muy bien. 9. 10. Con calma, no hay prisa, nadie nos corretea. 11. Muy bien. 12. Perfecto. 13. Ya me lo terminamos. 14. ¿Cómo lo están sintiendo? Venga. 15. Perfecto. 16. Bajamos lentamente. 17. Muy bien. 18. 19. Y 20. Perfecto. Tómense unos segundos para descansar. Vamos a seguir acostados boca arriba. Muy bien. El siguiente ejercicio es más sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a flexionar y extender la pierna en el aire y cambiamos, ¿ok? Lo vamos a hacer 20 veces. 1. 2. Lo más que puedan flexionar. 3. 4. Háganlo junto conmigo. 5. 6. 7. ¿Cómo lo van sintiendo? Si hay molestias, deténganse. 8. 9. 10. 11. 12.
13, 14, 15, 16, 17, venga, 18, muy bien, 19, ya casi terminamos, y 20, perfecto. El siguiente ejercicio que vamos a realizar va a ser en 4 puntos, de esta manera. Lo importante de este ejercicio es que no vayamos a arquear la espalda de esta manera, sino que la espalda esté recta. Para hacer esto necesitamos mantener fuerza en el abdomen, ya que esto nos hace una anteversión pélvica, estar en esa posición, y poner duro el abdomen nos genera una retroversión pélvica, lo que nos da estabilidad lumbar. De lo contrario, te va a doler la espalda baja. Ponemos duro el abdomen, es decir, metemos pompas y vamos a estirar pierna izquierda y brazo derecho. Alternamos brazo izquierdo, pierna derecha, y recuerden poner duro el abdomen. Vamos a hacerlo 20 veces. 1, 2, 3, con calma, no curven la espalda, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cómo lo sintieron? ¿Bien? Perfecto. Esos son ejercicios de fuerza. Ahora, vamos a hacer uno más de fuerza para el abdomen. Para este ejercicio nos vamos a quedar en esta posición, semisentados, y vamos a alzar la pierna izquierda y vamos a girar 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Perfecto. Entonces, semisentados, alzamos la pierna izquierda y giramos 5 veces sobre nuestras lumbares, sobre nuestro tronco. Bueno, sí, sobre las lumbares, que son las que van a hacer rotación para ayudar a trabajar músculos oblicuos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Nos ponemos boca abajo y vamos a trabajar movilidad. Este ejercicio ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Se le conoce como vaca camello, como vaca gato. En fisioterapia se le conocen como ejercicios de CLAP, pero bueno, tiene el mismo objetivo, que es mejorar la movilidad de tus lumbares y de tus dorsales y cervicales, de la columna en general. Nos vamos a poner en posición de 4 puntos con las manos por debajo del nivel de nuestros hombros, rodillas por debajo del nivel de nuestra cadera, y nos vamos a arquear de esta manera y metemos la cabeza. Después bajamos la espalda, alzamos cabeza y nos ponemos en esta posición 2 segundos. Muy bien. Arqueamos, metemos cabeza. Después sacamos cabeza y bajamos la espalda. Lo vamos a hacer 10 veces. 1. Bien arqueado, sacamos la cabeza. 2. 3. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Ese está fácil, ¿verdad? Es un ejercicio de movilidad. Ahora pompas a los talones, brazos al frente y mantenemos durante 30 segundos. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. ¿Cómo lo sintieron? Fácil, ¿verdad? Vamos de nuevo, 20 segundos. Yo cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nos volvemos a poner en 4 puntos. Extendemos brazo izquierdo y alzamos lo más que podamos de esta manera y bajamos. Vamos a hacer 5 de cada lado, en total 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Nos volvemos a acostar boca arriba. Juntamos brazos y bajamos lo más que podamos. Muy bien. Mantenemos durante 20 segundos. Permítanme un segundo, voy a mover el micrófono. Ahora sí. Relajen espalda, relajen brazos. Bien estirados como si quisieran tocar la pared contraria. Y contamos hasta 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y doblamos rodillas, 20 segundos. 1, 2, ¿cómo lo van sintiendo? ¿Bien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, bajamos rodillas. Nos ponemos de pie, con rodillas flexionadas, bajamos lentamente. Perdón, primero juntamos los pies, rodillas flexionadas, bajamos lentamente hasta que toquemos el suelo. Y una vez que toquemos el suelo, tratamos de estirar lo más que podamos las rodillas. Muy bien. Mantenemos ahí 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. Nos levantamos lentamente. Jalamos cuádriceps, pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no olviden la respiración, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambiamos, 20 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Listo. Con eso vamos a terminar nuestra rutina del día de hoy para ayudar a fortalecer el core, mejorar la movilidad y estirar nuestra musculatura. Son ejercicios muy fáciles de realizar. No olvides, antes de realizar esta o cualquier rutina, acudir con tu fisio de confianza para saber que eres apto o apta de realizarlo. Y si ustedes son de México o de alguna parte de Latinoamérica o de España, pónganlo aquí abajo en la caja de comentarios para que tal vez yo pueda atenderlos o los pueda recomendar a algún amigo, algún conocido que los pueda atender, para que pues reciban su diagnóstico adecuado y su tratamiento adecuado para ustedes. Y nos vemos en el siguiente video con más contenido.